Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Dispongámonos a participar de nuestra celebración eucarística. Ofrezcamos la misa por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Juan Manuel, a quien Dios llamó ante su presencia. Pedimos a Dios para que el Señor, que es rico en misericordia, dé al olvido completo sus pecados, purificado por la preciosísima sangre de Cristo, le perdone sus pecados y le conceda entrar hoy a la vida eterna. Ofrezcamos pues la misa con mucha fe y devoción, pidiendo también fortaleza para su esposa y sus hijos. Con humildad y reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón de nuestras culpas a nuestro Padre Dios. Que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, ya que solo tú puedes dar la vida después de la muerte, purifica a nuestro hermano Juan Manuel de todos sus pecados y por su fe en la resurrección de Cristo, concédele el día de la resurrección participar contigo de la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, sentados, hijos. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos bien lo que nos habla el profeta Jeremías cuando Dios le da la orden de ir a la casa del alfarero. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Estamos en sus manos, Dios nos va moldeando, pero siempre y cuando el hombre se preste. Así como el barro se puede prestar para moldearse en el torno, movido por las manos del alfarero, si el hombre se deja mover por Dios, si el hombre dispone su voluntad para que Dios nos vaya moldeando de acuerdo a su voluntad, entonces el hombre adquirirá la imagen que Dios quiere que tengamos como hijos suyos. Si no, la imagen se va deformando de acuerdo al pecado. Quiero que escuchemos. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que dice, esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba moldeando, volví a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿Acaso no puedo yo ser como con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en sus manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Yo soy el que espera.
Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera y en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces Él les dijo, por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir esas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. El barro, el alfarero, para poder empezar a trabajar y a moldear el barro, para él es importante el clima, la temperatura es muy importante. Si llueve, si hace mucho calor, si hace mucho frío y demás, eso es importante para poder trabajar el barro. Segundo, él tiene que batir muy bien el barro, batirlo hasta que la misma... el barro se preste para poderlo moldear y trabajar. Se necesita pues que se preste. Si dice él, no, necesita todavía más, hay que seguirlo amasando. Entonces se tiene que seguir todavía batiendo más y más. Bátelo más, hay que batirlo para que se pueda prestar a trabajarlo. Y entonces el alfarero tiene que darse cuenta si ya está preparado o no, y entonces lo tiene que tocar, lo agarre, ya está. Así como el panadero, el mismo tiene que tocar la masa y decir ya, y hacer su punto para poder empezar a trabajar y a preparar el pan, hacer el pan. Esto que hemos escuchado, el mismo Dios envía a Jeremías para que vaya a la casa del alfarero y empiece a observar. Obsérvalo, ahí te voy a hablar y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y entonces, cuando llegó a la casa del alfarero, vio cómo estaba trabajando. Y dice cómo cuando se deformaba, no se prestaba, otra vez y otra vez. Esto es para que podamos comprender que si Dios se lo dirigía al pueblo de Israel, ahora nos dice a nosotros. Cómo poder ir moldeando el barro,
¿cómo poder ir dejarnos moldear por Dios que somos barro en sus manos? Dios quiere una imagen, esa imagen que a Dios le agrade de nosotros. Pero a veces nosotros nos ponemos una actitud difícil para dejarnos moldear por Dios. Cuando Dios nos va preparando y nosotros salimos con otras cosas, va preparando el alfarero el barro y después influyen otras cosas y ya no se puede. El frío, el calor, el agua, todo lo que empieza, la temperatura, empieza a influir para que no se preste. Por eso, en la vida del hombre, a veces también la temperatura nos afecta. ¿Cuántas veces a las mismas personas la temperatura les viene afectando? Hace frío, ¿y por qué hace frío? Es que me deprimo. ¿Por qué? No sé por qué me deprimo, porque hay un pasado. Hay un pasado en el cual me deprime. Y entonces hace frío, hace calor, está lloviendo y hay recuerdos tristes. Y esos recuerdos tristes hacen que la persona se vaya apachurrando o se deprime y entonces frena su propia vida. Y ya no se presta para que Dios lo vaya moldeando. Vean cómo son las cosas. Y de alguna manera Dios así nos va hablando. Es al escuchar esto, el mismo Dios le pide a Jeremías que el pueblo de Israel está en mis manos. Yo lo puedo moldear, pero él no se deja. ¿Y cuántos no nos hemos dejado moldear por Dios? ¿Cuántos nos aferramos y frenamos ese proceso y nos detenemos para que las cosas se hagan como yo quiero? Entonces llega el momento en que nos encaprichamos y decimos, eso no, eso se va a hacer de esa manera, pero esa no es voluntad de Dios, y va uno siempre con sus actitudes de resistirse a que Dios le vaya moldeando la vida a uno mismo. No se presta a uno. Dios quiere moldear a uno para hacerlo a imagen que Dios quiere, a su imagen, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Por eso en la vida el hombre tiene que ir descubriendo su propia vocación, y al descubrir su vocación, pues que se deje moldear por Dios. Pero cuando Dios espera lo mejor de uno, el hombre se resiste. Sí, el hombre se va resistiendo poco a poco y entonces no deja la voluntad de Dios y entonces siempre fracasamos. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque nosotros no hemos permitido que Dios nos vaya haciendo a su imagen y queremos hacer las cosas a lo que nosotros imaginamos, pensamos o creemos, ¿verdad? Eso es lo que viene pasando en la vida del hombre, y el hombre tiene que entender eso en la propia vida. Por eso, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere de nuestra vida, es eso, ¿sí? Es lo que Dios quiere de nosotros mismos, es abandonarnos en las manos de Dios, dejarnos confiar en las manos de Dios, y Él nos va a ir poco a poco moldeando para que podamos ser imagen, hechura de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso hay algo que debemos de entender, y es lo que presenta el Evangelio. El Evangelio nos viene presentando esto. El reino de los cielos se parece a los pescadores que lanzan la red al mar y sacan todo tipo de peces. Y dice que cuando llegan a la orilla, empiezan a separar a los buenos de los malos. Y habla de eso. Habla ante todo de que los buenos en canastos y los malos los van tirando. Y dice que al final así será. Cuando venga el juicio, precisamente, todo lo malo será echado al horno encendido, separado de lo bueno, separado precisamente de lo bueno. Y lo bueno es elegido por Dios. Por eso, hoy que estamos celebrando la misa para poder despedir a nuestro hermano Juan Manuel, estamos ofreciendo la misa y pidiéndole a Dios por él. Queremos que él sea ese pescado bueno, que Dios ha separado, que Dios en su voluntad ha llamado ante su presencia. Si Dios ha llamado ante su presencia, Dios le ha pedido cuentas de su propia vida. Y si estamos viviendo esta experiencia, es para que nosotros mismos entendamos que si Juan Manuel ya se ha ido, ha sido juzgado por Dios. Pero que para nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere y espera de nosotros. Debemos dejarnos moldear por Dios, porque al final de la vida tendremos que entregarle cuentas a Dios de cómo fue nuestra propia vida. ¿Qué fue de acuerdo a lo que Dios nos ha moldeado y para qué? Así como el alfarero ha moldeado una olla de barro, una cazuela, un plato, una taza, en fin, lo que ha ido moldeando para un fin, ¿de acuerdo? Siempre él dice, voy a hacer esto porque va a servir para esto y esto otro. Entonces, él forma
el alfarero va formando la imagen de lo que él desea precisamente para que sirva para algo. Y si Dios nos va formando, es precisamente porque tiene una misión preparada para nosotros. Si Dios nos ha moldeado para este fin, yo quiero que llegue a ser esto. Pero si nosotros no nos dejamos moldear por Dios y nos desviamos y no somos fieles a nuestra misión, de eso Dios me va a pedir cuentas, y ya le pidió cuentas a Él. Dame cuentas de tu misión, para lo que fuiste creado. Es esto, para lo que fuiste creado, dime, ¿qué fue lo que hiciste? Tantos años te di de vida, dame cuentas de tu propia vida. Y así es como Dios va a pedir a cada uno cuentas de nuestra propia vida. Si fuiste creado para eso, y esa fue tu misión que te encomendé, dame cuentas de lo que yo te encomendé. Nada más. Si lo fue moldeando a Él para ser padre de familia, ya le pidió cuentas de los padres de sus hijos. Le pidió cuentas de su propia esposa. Es lo que Dios va pidiendo. ¿De acuerdo? Así es de que en la vida tenemos que entender lo que Dios nos va pidiendo. Dios nos va pidiendo que, de acuerdo a la misión, nos dejemos ir trabajando por Él. Nos vayamos dejando trabajar poco a poco por Él. Y es por eso que espera Dios grandes frutos de nuestra propia misión, para la cual fuimos moldeados por Dios, creados por Dios y enviados a este mundo a cumplir con esa misión. Hoy pues, que esto que hemos escuchado en la misma palabra de Dios, para nosotros sea eso. Déjense moldear por Dios. Dejémonos moldear por Dios para lo que Dios espera y quiere de nosotros. Eso es lo que el hombre tiene que entender. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? A lo que fuimos creados con la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, los que hemos elegido nuestra misión, dejémonos moldear por Dios. Así el estudiante que va descubriendo su propia vocación tiene que dejarse moldear por Dios para lo que Dios lo va preparando para la misma vida, lo que Dios quiere y espera de él. Eso es lo que debemos de entender. Pidámosle a Dios por nuestro hermano Juan Manuel, que el Señor, al pedirle cuentas de su propia vida para lo que fue creado y enviado a este mundo a formar un hogar, que Dios, al pedirle cuentas de su vida, le haya encontrado en él la bondad, en su entrega, en su generosidad y en su misión, para poderle poner en canastos especiales y poder entrar a participar de la vida eterna. Que el Señor pues te conceda la gracia de estar viviendo ya en la vida eterna, contemplando a Dios cara a cara. Así sea. De pie. Oremos con fe a Dios Padre, para quien toda criatura vive, y pidámosle que escuche la oración de la iglesia por nuestro hermano Juan Manuel, que acaba de salir de este mundo. Responderemos juntos diciendo: misericordia, Señor, misericordia. Para que el Señor perdone los pecados de su siervo Juan Manuel y lo admita en el gozo de su reino, roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que Jesucristo, que por él sufrió la muerte, le conceda un lugar en el paraíso y lo reconozca entre sus ovejas, roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que vea cara a cara a su Redentor y contemple ahora del todo manifiesta aquella verdad en la que creyó mientras vivía en este mundo, roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que el Señor aumente la fe y la esperanza de los que ahora lloran su muerte y sufren a causa de su separación, roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede a nuestro hermano Juan Manuel, que te conoció a través de la fe y quiso ser fiel a tu servicio, gozar ahora eternamente de la visión de tu gloria, por Jesucristo, nuestro Señor. Sentados, hijos. Oh,
Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por ese sacrificio, Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que laves de sus pecados en la sangre de Cristo a nuestro hermano Juan Manuel, para que a quien purificaste en el agua del bautismo, no dejes de purificarlo con la misericordia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en los cielos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío. Pidámosle a Cristo Jesús que nos bendiga, nos proteja hoy y siempre. Pidámosle a Cristo Jesús, que en nombre de Santísima Madre la Virgen María nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, nos protege, nos libre del enemigo, a nosotros y a nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tome y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Corazón santo, tú reinarás, nuestro encanto siempre serás, nuestro encanto siempre serás.
Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Digamos, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. De Rebeca González Rodríguez, Miguel Hernández Barrera, Rafael Macías Martínez, por todos los sacerdotes difuntos, Juan Luis González, Eduardo Vázquez, José Rodríguez, María Guadalupe Espinosa, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta, Salvador Gómez Gutiérrez, María Guadalupe Aguilar Samarripa, Irene Tolentino Lucero, Francisco Arenas Ábalos, Juan Antonio Hernández. Recuerda a tu hijo Juan Manuel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De Araceli Vigil, por un año más de vida, por sus necesidades espirituales y materiales, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, la familia García Vigil, Flores Guzmán, Domínguez Ángel, Adriana Estefanía Cermeño Martínez, María del Carmen Soto Martínez, Francisco Javier Soto Martínez, por los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud, María del Socorro Martínez Hernández, Juan José Ruiz, familia Martínez Mendoza, Marilena Hernández Ruiz, Gloria Elena Verdín Ruiz. Por las necesidades espirituales y materiales de la familia León Salas, Rey Romero, González Muñoz, Andrés de León. Por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera a la vida laical. Por un servidor. Por la salud del Señor Jesús Reyes Naja, Señor Hortensia Muñoz, Señor Sara Muñoz, Francisca Padilla Márquez, Elizabeth Ramírez, Enrique González. Por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero. Por todas las intenciones que tengamos en particular. Por la familia de nuestro hermano Juan Manuel, para que el Señor les bendiga y les fortalezca. Por ese momento, por lo que están atravesando en su propia vida. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, con toda confianza, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo, diciendo todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Santo Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos tomamos de las manos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que van a comulgar, saben que estamos en el año jubilar por la preparación a los 50 años de vida parroquial, así es de que se ofrece la comunión por uno mismo o por algún alma del purgatorio para que pueda alcanzar la indulgencia plenaria. Si ofrecen la comunión por Juan Manuel, entonces para que pueda alcanzar la indulgencia plenaria, el perdón de sus pecados y su salvación. Nada más hay que rezar después de comulgar un credo, un Padre Nuestro, el Ave María y un Gloria, por las intenciones del Santo Padre. ¿Sí? Thank you.
recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Se alegra, ella canta y ríe, ella ora y congrega, enfrenta al infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confíen hermanos, esta es su hora. La bendición llegó y se la va a llevar. Si sé que está lleno de ángeles de
sentamos cómodamente. Ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas. Cerramos nuestros ojos. Y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedir otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de tu unigénito, que se inmoló por nosotros y resucitó glorioso, te pedimos humildemente, Señor, por tu siervo Juan Manuel, para que ya purificado por ese sacrificio pascual, alcance la gloria de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días.